Ok, muy bien, vamos a iniciar el dibujo de un engranaje básico y para ello nos vamos aquí a archivo, nuevo, pieza, aceptar. Ok, elegimos por acá el plano alzado y en el plano alzado vamos a comenzar a hacer el croquis. Elegimos el croquis. Nos vamos aquí a la herramienta de círculo, seleccionamos círculo, hacemos centro, elegimos por acá otro círculo más, haciendo centro y ahí tenemos a los dos. Aceptamos, utilizamos corte inteligente, vamos a ver el diámetro exterior para nuestro engranaje, vamos a colocarle. Por acá, diámetro exterior 23.5. ¿Sí? Ok, 23.5. Muy bien. También tenemos por acá el diámetro del eje. ¿Ok? ¿Cuánto tenemos en el diámetro del eje? Tenemos 12, 12 milímetros. Ok, enter, aceptamos. Luego vamos a hacer operaciones, extruir base saliente y ahí vamos a elegir 10 milímetros. Ok, lo que tenemos acá, 10 milímetros. Y aceptamos. Ok, muy bien. Ahora hacemos clic en esta cara y le aplicamos control 8. Y hacemos croquis, círculo. Centro, hacemos tres círculos, 1, 2, 3. Muy bien, vamos a comenzar a utilizar corte inteligente. Para el círculo mayor será el diámetro exterior para nuestro engranaje. Vamos acá, el diámetro exterior 23.5. 23.5, ya. Luego para el segundo círculo nos vamos, diámetro de paso 22.5. Diámetro de paso 22.5. ¿Ok? Luego la otra circunferencia será el diámetro interior 21.3. Vamos para acá, 21.3. Enter. Aceptamos. Ok. Muy bien, ahora vamos a dibujar tres circunferencias, cuatro circunferencias para poder ya dar forma al diente del engranaje. ¿Okay? Entonces, con el scroll nos desplazamos, agrandamos un poco más a la figura del engranaje que estamos dibujando y comenzamos tres circunferencias. La circunferencia tiene que tener contacto con la circunferencia primitiva, ¿no? O el diámetro de paso de la circunferencia. Vamos. Una, elegimos acá la intersección, aquí punto centro, segunda, dos, elegimos la intersección, centro, tres, otra vez elegimos la intersección, punto centro, cuatro, y aceptamos. Ok, ahora el diámetro de estas circunferencias será simplemente el paso circular. Tenemos paso circular 1.57. Corte inteligente. Y por acá 1.57. Enter. Ok, aceptamos. Muy bien. Ahora vamos a trazar una línea constructiva. Bueno, una línea constructiva. Vamos acá a línea. Línea constructiva desde el centro al punto de intersección de la circunferencia. Hacemos clic, escape, ya está. Muy bien, ahora vamos a decir que esta línea constructiva tiene una relación de orden vertical y ya la tenemos ahí. Ok, ahora acercamos con el scroll. Y aceptamos acá.
Ahora vamos a ver, como ya nada vamos a utilizar esta línea constructiva, seleccionamos y suprimir. Ahora utilizamos recortar identidades. Muy bien, vamos a comenzar a recortar las identidades. La idea es que nos vamos a quedar con una parte de acá, ¿no? Esta de acá que viene aquí, toda esta parte de acá, viene por aquí, y esta es la que tiene la parte de la forma del diente, una parte, no todo el diente, ¿eh? Ok, entonces comenzamos a hacer los cortes para verificar eso. Cortamos por acá, cortamos, cortamos, ok, el trim ya está por acá, seguimos cortando, seguimos cortando, por acá también seguimos cortando, seguimos cortando, cortamos por acá, ¿eh? Fácil, ¿no? De cortar, ya está, ok, igual acá, cortamos, cortamos por acá también, cortamos, ¿eh? Seguimos cortando ahí, ok. Ahora acercamos más, seguimos, cortamos aquí, ok. De igual manera cortaremos aquí y aquí, ¿eh? Se va dando cuenta. Bueno, nos acercamos más y te vas a dar cuenta que aquí existe un par de líneas, ¿no? Entonces cortamos esta de acá. Con el scroll retrocedemos acá, igual hacemos una ampliación acá con el scroll y también cortamos por acá. Ok. Muy bien. Y si usted desea, ya se puede aplicar control 8. Control 8, ya está. ¿Eh? Dos veces control 8 y con el scroll presionado puedes verificarte de que ya estamos construyendo una parte del diente. Ok. Ahora nos vamos a operaciones y nos vamos a extruir corte. Ahí está. Y en extruir corte te va dando cuenta de que va seleccionando ya el sentido en el cual se va a hacer la extrusión. Entonces puedes utilizar esta flecha, ¿verdad? O si deseas simplemente te vas acá y le dices por todo, ¿no? ¿Se da cuenta? Y le damos un check. ¿Ya está? Entonces ya tiene una parte del diente. Ahora eso la vamos a reproducir utilizando una matriz. Vamos a matriz circular. ¿Ok? Si quieres ver lo correcto con matriz circular. Y seleccionamos esta dirección que se va a distribuir a nivel del círculo que forma la parte del eje. Ahora, ¿cuántos dientes? Si bien es cierto, necesitamos 45 dientes. Muy bien, el ángulo a 15 grados. Vamos a el ángulo, voy a corregir ahí, 8 grados. ¿Ok? Y le damos a aceptar. ¿Está? Si usted se fija, fácilmente hemos dibujado a nuestro engranaje básico, ¿eh? Es un engranaje muy básico, muy elemental. Ok, muy bien señores, nos vemos en un siguiente video.